todos. En nombre de Ágora, Fundación para el Diálogo del Ateneo de Madrid, a la cual me honro pertenecer, y como microeditor de este maravilloso libro, quiero daros la bienvenida. Me quedo de pie porque voy a desaparecer, me voy entre el público, que es más divertido verlo desde allá. Quiero dar la bienvenida a Joaquín Kremel, a Yolanda Palomo, autora de las ilustraciones de este libro, y a mi querido amigo Miguel Ángel García Sánchez, autor de los textos. Como compañero de agrupación, pues evidentemente es un honor estar aquí con vosotros, y como editor, más honor todavía, porque es un libro muy interesante, un planteamiento de textos con ilustraciones que al menos yo no lo había visto en este plan. Sí, libros infantiles con ilustraciones hay muchos, pero libros de poesía seria, porque es muy seria la poesía, así creo que es bastante innovador. Así que nada, os dejo con ellos, que os lo van a contar todo, y por eso yo no cuento más. Venga, muchas gracias. Pero esto es un aplauso ya. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar esta tarde acompañándonos. Este pequeño vídeo que han visto es simplemente una pequeña introducción. No es el que teníamos previsto poner, me he equivocado, lo siento. Ahora en un ratito intentaremos ponerles otro que tal vez ilustre de una forma un poquito más gráfica y espero que más contundente lo que he intentado plasmar en este libro, que espero que ustedes puedan compartir a través de su lectura las emociones que he vivido yo al expresarme. Es una obra, creo que voy a decir yo, que soy el autor, es una obra que no tiene ningún tipo de impostura, es una obra que ha salido directamente de algunos momentos del estómago y la mayor parte de las veces del corazón. He intentado a través de ella que cuando el lector se encuentre con sus páginas delante de sus ojos, se plantee preguntas, que sea una interpelación a la hipocresía que nos rodea en la sociedad en la que vivimos actualmente. Al final, uno termina concluyendo que las emociones que nos mueven como seres humanos son mucho más sencillas de lo que vemos habitualmente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, a través de este libro simplemente intento poner de manifiesto que la pasión y sobre todo el amor
es lo que mueve la humanidad y lo que nos hará ser mejores personas. Y bueno, yo creo que lo mejor es que podamos escuchar algunos de estos, de estas expresiones que he intentado sacar desde dentro dentro de mí, en palabras de mi querido amigo Joaquín Cremel y de Yolanda Palomo, que nos, espero que nos puedan hacer ver otro punto de vista diferente al que yo como escritor he intentado poner en las palabras que he plasmado. Por favor. ¡Ay, qué buena! ¡Qué emoción, ¿no? Es bueno emocionarse y a ver si esto es... Sí, el mío sí. ¿El tuyo sí? Sí, sí. ahora sí. Bueno, Miguel Ángel, yo quiero darte las gracias, queremos darte las gracias también por prestarnos tus bellas y emotivas palabras por un momento, ¿verdad? Y a ustedes, preguntarles si han traído móvil y si lo han traído, por favor, lo apagan un ratito. Vale, pues, cuando quieras. Gracias. Palabras que acarician, palabras que hieren. Cuando vienen de frente, la suavidad de una pluma, la frialdad de una daga. Sinceridad hiriente, silencio insoportable. No calles, habla. Quítate el guante de la mentira, dame tus manos blancas y dibújame la verdad. Déjame verla. Palabras que acarician, palabras que hieren. Pinceladas de color, aire, sangre, lágrimas. Mi corazón es un lienzo que tornó blanco ante ti. El color del aire, el sonido del amor, el dolor. No calles, habla. Quítate el guante de seda de la mentira. Dame tus manos blancas, desnudas, y con tus labios, dibújame la verdad. Venus llora ante el espejo, diosa del amor, se estremece. Solo un dios, un igual, pudo derramar sus lágrimas. Carne temblorosa, espíritu elevado, el cielo baja a la tierra, frente al espejo y al fondo un sillón rojo. Venus llora. Sus lágrimas caen, humedecen sus labios, su piel, y tiembla. Abraza a su igual, le mira y se deja caer. Venus llora, y sus lágrimas se convierten en la felicidad de la que bebe el hombre y los dioses. Venus llora. El vacío, la nada, falsa impresión. Arroja una piedra y escucha, mi amada, el sonido del agua clara. Escucha tu corazón, ¿qué esperas? Nada. ¿Qué deseas? Todo. ¿Qué quieres? Tu alma.
arroja una piedra y escucha, mi amada, el sonido del agua clara. Reconozco que escuchándoos leer estos versos aparecen matices diferentes a los que yo mismo he intentado plasmar cuando surgieron de mi corazón, y es algo que quería compartir con vosotros, que me resulta sorprendente y a la vez muy emocionante ver cómo hay tantas diferencias de matices y seguramente tantas lecturas como lectores. Estoy seguro de que este libro a cada persona que lo lea le va a producir unas emociones diferentes en matiz y seguramente también en intensidad. Y ahora sí me gustaría ponerles el vídeo que antes, que soy un patán, chapuzas, pues me he equivocado y he puesto la versión cortita. Así que si me lo permiten, pues voy a poner el vídeo largo para que también puedan disfrutar de mismo. Thank you.
Bueno, como ven, otoño ya ha llegado y el libro lo presentamos oficialmente. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Salió a la venta un poquito antes, en el 15 de octubre, y en lo personal, bueno, agradecer a Jimmy, nuestro editor, la confianza que depositó en el proyecto que Yolanda y yo le presentamos en su momento. Proyectos con los que prácticamente todos los escritores y autores noveles de este país nos encontramos, ¿no? Es que nadie confía en tu obra y solo te encuentras puertas cerradas o sencillamente llamadas que no te descuelgan el teléfono. Y entonces, Jimmy, te quiero dar las gracias por la confianza que nos brindaste, porque sin ti esto no sería posible. Quería agradecer también a Alejandro Jodorowsky el haber tenido la gentileza de habernos permitido utilizar unas frases suyas en la introducción. No está aquí, pero quiero hacer públicamente expresar mi agradecimiento, porque también supone una palmada en la espalda, ¿no? Un voto de confianza. En lo que respecta del acto que estamos viviendo aquí, quiero agradecer a mi buen amigo Roberto, que nos está acompañando con el piano, a Joaquín Kremel, la amabilidad que ha tenido de acompañarnos esta tarde y poner voz a algunas de las emociones que han salido de mi interior, a Yolanda por también hacer estas lecturas tan maravillosas y también por haber ilustrado este libro, que sin sus magníficas ilustraciones no sería lo mismo. Quería también comentarles que estas ilustraciones de este libro, hay una exposición aquí en el Ateneo, en la Sala Espacio Prado, donde pueden además contemplarlas de 5 a 8 hasta el día 30 de este mes. Por lo tanto, esto es una obra artística de varias fases. Y yo personalmente poco más tengo que decir sobre este libro. Lo que sinceramente deseo es que cuando lo tengan en sus manos y lo lean, sientan, no sé si cosas buenas o malas, eso son ustedes quienes deberán decidirlo, pero sinceramente lo que deseo es que sientan y se pregunten cosas que hacen ustedes en la vida, cosas que sienten, si son correctas, incorrectas, o al menos si se sienten vivos. Y bueno, no sé si... Querría pedir, por favor, tanto a Yolanda como a Joaquín, que si tienen la amabilidad o si sencillamente quieren contarnos algo de porque ellos lo han leído, son de las primeras personas que lo han leído, y también me gustaría conocer un poco su opinión, que la compartan con nosotros, si queréis, desde luego. Yo la quiero de Lady Schwarzenegger. No, decir algo que a mí me gusta mucho de algunos libros, me gustan todos los libros, pero hay libros que están en la mesilla de noche y que puedes empezarlos por cualquier página. Puedes hacer así y empieces por donde empieces. Es decir, me estoy explicando muy mal, no hace falta empezar por el principio para llegar al medio, llegar pues al final. Empieces por donde empieces, hay una introducción de un maravilloso universal actor, como pueda ser pues, Lord Byron, como pueda ser el Calderón de la Barca, como William Shakespeare, en fin. Y parte de esta frase del ilustre universal escritor, aquí el autor desarrolla su poema o su ensayo. Es un libro precioso, es un libro, es como un despertador también tenerlo en la mesilla de noche. Despierta, no por la mañana, que da mucha pereza, despierta otro tipo de cosas, que están muy bien que sean despertadas. Bueno, no tengo nada preparado, pero me encanta compartir este momento, estoy siendo muy feliz, muy feliz. Para mí ha sido maravilloso recitar al lado de Joaquín. Y con respecto al libro, yo no sé muy bien cómo nació o cómo se nos ocurrió, ¿no? Porque todo estaba basado en la honestidad del corazón y en la necesidad de pintar y escribir, haciéndonos muchas preguntas. Me decía Miguel Ángel muchas veces, ay, pues estaría interesante, a ver, pero claro, hacemos esto, hay tantos poemas y poetas tan maravillosos, tan buenos, tan... Y decía, bueno,
pero digo, nosotros hacemos algo muy raro. Y le decía, pero ¿por qué no pretendemos hacer un libro? Pretendemos compartir con los demás sensaciones muy, muy honestas, en muchos casos cuestionadas o criticadas, precisamente porque son sinceras. Y la convicción plena que tenemos, tanto él como yo, de nuestras conversaciones, es que es un libro dedicado a la parte más esencial del ser humano, aquella que siempre es reprimida, aquella que hace que nos sintamos constreñidos y nunca la saquemos, aquella que hace que nos critiquen y por tanto no la manifestemos. Partes del ser humano filosóficas, relacionadas con nuestra pasión, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestra sexualidad, que son siempre mutiladas, estemos en el tiempo que estemos, y que son lo más grande del ser humano, y son partes que si el ser humano se dedicase a vivir y a disfrutar, no habría tanto sufrimiento, tanto egoísmo y tanto deseo de aniquilar al que tenemos al lado, como existe en este momento y como históricamente también ha existido, pero más en este momento. Si fuésemos personas con corazón, con pasión y con ganas de amar en todos los sentidos más amplios y en el más estricto a las personas, no habría tanta maldad, ni tanto egoísmo, ni tantas cuentas corrientes, ni tanta especulación. Habría muchísima más felicidad, y realmente es cuando habríamos alcanzado la excelencia como personas. Por tanto, es nuestra humilde contribución al mundo, a la sociedad, y deseo que no sea la última, porque también pretendemos que la sociedad con nosotros sienta, vibre, y eso ya es un regalo, eso ya es un regalo. A mí cuando me dicen, Yolanda, cómo me ha gustado este verso, cómo me ha gustado este cuadro, pero cómo me ha hecho pensar, reflexionar, me ha hecho más libre. El otro día en la exposición escuché cosas que no escucharía en otro sitio diferente. Como muestra de libertad de las personas, ya estamos contribuyendo y estamos aportando para que la gente pueda disfrutar más o se quite barreras. Es una invitación a disfrutar la vida y no hacer daño a nadie. A disfrutar la vida con generosidad, con bondad y con ganas y pasión de vivirla, olvidándonos de todas las constricciones que nos han colocado y que nos han mutilado. Por tanto, repito, el hecho ya de que alguien me diga he disfrutado, he sonreído, me he apasionado, para mí personalmente es el mayor regalo que puedo obtener y me hace sentirme muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias por tus palabras sinceras. Joaquín, gracias. Gracias, y recordar que aquí tenéis los libros y que valen 15 euros. Y que la ventaja de comprarlo aquí es que los llevéis firmado a casa. Si la empresa en el Corte Inglés, donde también lo podéis adquirir, no tenéis la firma de los autores. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. De verdad, muchísimas gracias. Sí, si alguien quiere preguntar, estamos... Aquí hay que hablar. Esto es el Ateneo. Esto aquí es una interpelación. Por supuesto. Pues, yo he escuchado, me ha parecido una invitación vuestra para que lo más noble de la persona se decida a hacer algo en estos tiempos de hierro que vivimos, y que yo creo que cada en lo profundo, por lo menos en la exposición que yo he visto abajo de los dibujos de Yolanda y de los poemas que acabáis vosotros de recitar, Joaquín Cremen tan pulcramente como ha recitado y Yolanda, y yo creo que sí, que la palabra se desliza entre nosotros como esmeraldas, como brillantes, como caricias, y es necesario recuperar la palabra, pero la palabra sentida, como ha dicho Yolanda, una palabra auténtica y acompañada, por supuesto, del acto, de la caricia, porque ambas dos cosas son mal unidas. El sentimiento está unido, une la sensación de la palabra y la sensación del tacto. Entonces, todo esto es necesario. Yo creo que sí, que
¿Se puede sobrevivir a este mundo, como he dicho al principio, si hay personas como vosotros que nos invitan a crecer, a hacernos crecer y a hacer sacar de lo más hondo de nuestro ser lo mejor que tenemos? Nada más. Gracias. Por favor. Sí, bueno, yo quería decir que este libro es lo más fresco que he leído últimamente, la verdad. Yo cuando lo leí, yo lo comuniqué por Facebook, lo leí dos veces, por la noche y por la mañana. Pero lo he leído ya como 10 o 12 veces, no sé, con la mesilla, ¿cierto?, de despertador. Lo único que estoy esperando, espero el segundo ya. Lo que estoy esperando, el segundo ya. Espero que sea una saga importante. Yo creo que sea como la Harry Potter o algo así. Pero de verdad, porque esto es Harry Potter, pero en plan erótico, no sé, no festivo porque me suena así, pero sí es cierto que tú estás leyendo ese libro y descubres tus sensaciones, tus sentimientos, cosas que te han pasado. Te introduces ahí y luego al ver el dibujo de Yolanda, ya es que lo sientes totalmente. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, se lee muy bien. Yo se lo he dado a leer a gente, compañeros míos, que se leen libros de 500 páginas y les ha encantado leerse este libro. De verdad, ha sido una maravilla, para mí, de verdad, aire fresco de la actualidad. Así que enhorabuena y animo a todo el mundo a que lo lea. Como editor no me resisto a decir que en el segundo libro, por supuesto, podéis contar conmigo sin ningún problema. Ojalá tuviéramos las ventas de Harry Potter. Por cierto, Harry Potter también tenía su sexualidad, aunque claro, sí. No, o sea, podríamos escribir la parte sexual de Harry Potter. Es una idea. Por cierto, gracias. Yo tengo otra. Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Yo, me vais a disculpar, Joaquín, perdóname, perdóname, te voy a pedir algo, tú como actor sabes lo que te voy a pedir. Te pediría que por favor recites otro verso, el que tú elijas. Sí, por favor. No sé si es correcto o no, pero... No lo sé, claro. Es que me ha emocionado muchísimo. A ver, así... Hay una cosa que me gustaría leer, que es el Venus llora, es lo que dice Charles Baudelaire, me parece precioso. Dice, el éxtasis universal de las cosas no se expresa por ruido ninguno. Las mismas aguas están como dormidas. Harto diferente de las fiestas humanas, esta es una orgía silenciosa. Es lo que decía antes, ¿no? Que ante cada maravilla de Miguel Ángel hay otra maravilla que introduce esa otra maravilla. Y los, ¿para qué hablar de las acuarelas de Yolanda? Que, quiero decir, que me perdone el señor de Playboy, pero no entiende, no sabe nada de esto. Al lado oscuro de la luna, allá donde los sueños duermen, envueltos en la locura, negrura fría y hermosemen, oscuridad preñada de soledad, allí nos esperaremos. Desataremos los sueños que bajarán al mundo, al abrigo del sol, al resguardo de la cegadora luz, del abrasador calor. Nuestra íntima soledad nos desvela la verdad, nuestra verdad, la de cada uno de nosotros, da igual. Te veré en el lado oscuro de la luna. Una cosita, hay una máxima que siempre me persigue en la vida, que es
lo de hacer los sueños realidad. Parece que estamos aquí en este mundo para hacer los sueños realidad, por más que cuando ves el telediario te parece imposible que esto sea cierto, ¿no? Pero parece que sí. Algunos actos, algunos hechos en la vida te lo van confirmando. Tú, como poeta, escribes unos versos, unas noches, unos días, en algún momento. Tú, como pintora, dibujas, pintas. Aquello tiene una conexión. A través de las redes conectáis con un actor a ver si puede venir a leer unos versos. A través de la amistad conectáis con un maestro, porque parece que estas labores son pequeñas y tal, pero están llenas de años de estudio y tal. Entonces, él es un maestro de la música, un director de orquesta, un actor, una pintora, un poeta y un montón de personas que a mí me parece milagroso que con lo grande que es esta ciudad y la de cosas que tenemos que hacer, se reúnan en un momento determinado para, bueno, pues para disfrutar entre todos y escuchar qué pasa y tal, ¿no? Todo esto a mí me parece un acto milagroso, milagroso. Y por tanto, sigo ahí siempre detrás la cabeza de que es verdad que en esta vida hemos venido a hacer los sueños realidad, porque esto es un sueño tuyo, es un sueño tuyo. ¿Por qué no es un sueño tuyo y también tuyo? ¿Y por qué no también nuestro como espectadores, como escuchantes de estas maravillas que hoy hemos tenido la oportunidad de compartir todos juntos? Así que yo que quiero que en este momento tan difícil de la vida que estamos pasando todos, creamos de verdad que hemos venido a este mundo a hacer los sueños realidad, que es bueno creer esto, que es bueno, aunque nos lo quieren quitar, pero que no nos dejemos quitar, que algo dentro de nosotros puede ser posible. Así que yo solo esto, ánimo para esto. Y como decía nuestro compañero Fernando Fernán Gómez, que a este mundo hemos venido a llorar lo menos posible. Ahora se entiende por qué me casé con ella hace ya muchos años. Está claro, está claro. Bueno, pues ahora ya viene la parte rosa del asunto. Muy bien, pues nuevamente agradecerles a todos el que nos hayan acompañado esta tarde. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Ha resultado para mí personalmente una experiencia muy emocionante. No puedo expresarlo, de verdad, sinceramente. Muchísimas gracias. Gracias.